Ok, muy bien. Buen día a todos los que están escuchando, viendo esto. Mi nombre es Benjamín y pues soy estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y pues ahora voy a hablar un poco sobre lo que es mi proyecto. Este está enfocado en lo que es telemetría y telerobótica, como lo indica su título. Y es básicamente una implementación y prueba de ciertos transceptores que vamos a ver a continuación qué son, que son dispositivos de baja potencia, bajo costo, y estos van a ser implementados en prototipos robóticos basados en un rendimiento que tenga una distancia larga, ¿no? De lo comúnmente habitual, de tal manera que se permita un control. Bien. Pues de manera general podemos saber que el ser humano ha avanzado a grandes pasos y no se detiene. Y pues desde que se inventó el telégrafo y surgieron el teléfono y tantas otras cosas, incluso las redes, y se empezó a experimentar en el campo de del electromagnetismo, se empezó a ver mejoras para nuestra vida tecnológica, sobre todo con la llegada también del transistor. Y bueno, con ello nos permite, bueno, desde la antigüedad nos permitía ya manipular ciertas cosas con lo que conocemos como robots o mecanismos que en aquel tiempo eran solamente procesos mecánicos, pero ahora lo tenemos con lo que sería una conjugación computacional y sobre todo la implementación de las redes, que es lo que nos interesa ahora. Y bueno, resulta que estando en la universidad vi que en mi carrera, telecomunicaciones y electrónica, no hay un enfoque tan destinado al área de lo que es telecomunicaciones, que es un tema muy amplio y que tal vez no está desarrollado del todo en nuestra universidad. Sin embargo, me vi bien la tarea debido a algo que pues salió una oportunidad de poder trabajar en un equipo multidisciplinario con otra universidad y poder implementar un proyecto basado en lo que es un robot de exploración. Y es un proyecto que estaba integrado por diversas disciplinas y en la cual yo iba a trabajar en la parte de telecomunicación. Entonces, viendo en la universidad, pues no hay como que esa orientación. Y sobre todo, pues, bases que nos permitan, pues, continuar algo. Entonces, vi la oportunidad de poder implementar algo que sea inicial y que próximamente tenga continuidad. Y es por eso que uso esta oportunidad. Y bien, ya que no la hay, pues vamos a crearla, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente dar un inicio a lo que tiene que ver con el proceso de telecomunicaciones o sistemas de telecomunicaciones. Y es por eso que he dedicado este espacio para poder dar comienzo a eso, sentar ciertas bases que nos ayuden a poder ir desarrollando poco a poco ciertas cosas. Lo interesante de estos proyectos y la por lo cual vi factible hacerlo es porque al integrar ciertas tecnologías o incluso ciertas disciplinas, eso nos permite desarrollar aún más nuestra capacidad, nos permite prepararnos para escenarios como estos, si incluso llegamos a trabajar en estos tipos de escenarios, ¿no? Y bueno, como objetivo general vamos a tener implementar un sistema de telemetría y telerobótica en bandas libres a través de dispositivos de comunicación de bajo costo. Bueno, y se fue por el teclado, no lo cambié. Pero vamos a usar lo que existe en el mercado. Es muy complejo, son sistemas muy complejos y por lo tanto vamos a iniciar tomando lo que son algunos dispositivos que son de bajo costo y que nos permiten o nos brindan la oportunidad de poder usarlos a distancias pues muy largas y eso podemos sacar provecho de ello.
Y específicamente queremos trabajar en la búsqueda de dispositivos en los mercados, pues ver lo que existe y lo que está más circulante en nuestro mercado, que esté más a nuestra disposición. Y en base a ello vamos a seleccionar por lo menos dos que cumplan con esos ciertos requisitos y pues vamos a implementarlos en un sistema de telemetría y telerobótica, en lo que es, en primer lugar, un prototipo de robot de exploración móvil con funciones básicas, este es de tipo terrestre, y vamos también a implementar un sistema en un robot de tipo avión no tripulado o dron, como se conoce actualmente, también con fun algunas funciones básicas, de tal manera que podamos experimentar con todo esto. Y bueno, también como ocupa telemetría, entonces vamos a ver más adelante qué es eso, pero pues queremos desplegar lo que se vean los datos. También vamos a tener un apoyo de una computadora para visualizar los datos. Y pues vamos a hacer las pruebas experimentales, ¿no? Para ver qué tal se comportan ciertos dispositivos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es posible implementar estos sistemas incluso en distancias que van más arriba de los 500 metros? Es lo que vamos a plantearnos y vamos a ver qué tan factible es para poder explotar su potencial, ¿no? Tenemos algunas limitaciones, pues se requiere como primera línea de a prueba y error y todas esas cosas, y de diseño y todo, y ver qué es mejor. Entonces, a veces los presupuestos se vuelven muy grandes, por lo tanto, vamos a tratar de limitar algo no tan estético, pero que pues tenga las funciones básicas. Y otra limitación que podemos encontrar aquí es que estamos viviendo un periodo de contingencia mundial, donde todo esto es un caos y es muy difícil poder adquirir todo esto, por lo tanto vamos a tener ciertas delimitaciones, es lo que he comentado como una estructura básica de todo lo que tiene que ver el sistema. Bien, las telecomunicaciones, hace mucho tiempo que pues se inició con esto, desde el estudio del electromagnetismo, no nos vamos a meter allá, pero vamos a ver las dos variables que interfieren aquí en este tema, que son la telemetría y la telerobótica. Son pues básicamente dos direcciones, dos mandos, si lo podemos ver desde ese punto de vista. La telemetría tiene que ver con la transmisión de datos. Tú mides allí ciertos datos y eres capaz de transmitirlo a una central que te permite visualizar y como que mantenerte a la expectativa de lo que sucede allí. Es un proceso a distancia, como dice, y también está la parte telerobótica que tiene que ver con el control, o como dice por aquí, es la tecnología que permite enviar información sensorial de un lugar a otro, o sea, como órdenes de manera remota. Y entonces ahí se complementa todo este sistema en un vaivén, ¿no? En ir y venir de la información. Y esto se ve aplicado a grandes rasgos de manera mucho más óptima, y donde se invierte demasiado dinero es en los robots de explorador que son enviados a diversos planetas o la luna o astros, no sé, por lo pronto ahora en Marte, y que son capaces de pues enviar datos desde allá hasta la Tierra, incluso enviar algunas órdenes de aquí hacia allá, aunque en su mayoría es autónomo, pero eso ronda alrededor de los millones de dólares, por lo cual es muy caro, ¿no? Sin embargo, pues puede ser como que un principio para tomar ese camino, ¿no? Y por otra parte, en Europa también próximamente en el 2023 se enviará este otro robot de explorador que también cuesta muchísimo, pero que está integrado por laboratorios. Imagínense integrar tanto en ese aparato, cuesta demasiado, pero pues el nivel de desarrollo tecnológico es muy favorable. Bueno, rápidamente vamos a ver cómo es que se está trabajando en esto. Básicamente es buscar los transceptores, es algo específico, porque hay emisor, hay lo que es receptor, pero son a una manera
una conexión unidireccional. En este caso, estos dispositivos tienen la capacidad de poder enviar información en ambos lados, recibir y enviar, básicamente. Y bueno, seguiría la parte de implementación, ver cómo trabajan, trabajar en, ahora sí, en su configuración y poder ser implementados en los robots que de igual manera se van a construir de manera básica para poder emplear sus funcionamientos básicos. En este caso, el robot móvil pues tiene que ir con llantas, tiene que moverse y todo, ¿no? Tiene una estructura física, tiene su hardware, que es todo lo electrónico de potencia y de control, y todo el software que es el que interactúa entre el dispositivo transmisor, receptor y pues toda la estructura robótica. De igual manera, como sistema de telemetría, vamos a tener va a estar integrado con un GPS, aunque es un poco aislado, que son para muestreos y lo que tiene que ver con mediciones. Y pues el RF, que tiene que ver con la transmisión de los datos que lee o que siente o ve el robot. Por otra parte, el avión no tripulado pues tiene su estructura física, su hardware, y también tiene pues su configuración y su sistema de telemetría, que es básicamente lo mismo. Y quiero hacer hincapié en que los dos transceptores van a ser implementados, los dos, en cada uno de los dispositivos para ver cómo se comportan cada uno. Vamos a tomar una prueba experimental. Y bien, pues quiero rápidamente mostrarle los procesos que tenemos. Estoy trabajando todavía en esto. Algunas problemáticas que he tenido con respecto a la contingencia, no poder salir y tomar materiales que me puedan ayudar de la mejor manera. Tenemos que trabajar con lo que tenemos por aquí cerca, reciclar incluso y fabricar algunas cosas que sean posibles. Por lo tanto, pues tenemos aquí algunas pruebas preliminares de lo que es el avión dron, avión no tripulado. Vamos a ver aquí. Ahí pudo arrancar el motor principal y se debió haber observado el movimiento de algunas alas. Ahí están. Posteriormente tenemos ya un antes del despegue que pues tenga todas las maniobras. Allí vamos a ver algunas de ellas, sobre todo de giro. Todo esto no se ha hecho prueba de la distancia a la cual se está utilizando, pero vemos que tiene todavía un alcance bueno. Y del robot terrestre, pues no tengo todavía no tengo video de pruebas experimentales, pero tengo allí la imagen de cómo se ve toda la estructura. Estamos en proceso de mejora de todo esto. Y prontamente poder hacer las pruebas. También tuvimos algunos inconvenientes con el medio ambiente, la atmósfera, ha habido lluvia y algunos otros problemas, pero estoy trabajando en eso. Y pues como les comentaba, no he terminado, estamos en pruebas, las pruebas finales, las importantes, estoy trabajando en ello. Y bueno, si todo esto resulta bien, que lo esperamos, y si no, pues seguir trabajando en esto. Pero esto nos permite trabajar con algunas cosas más adelante, ¿no? Por ejemplo, la integración de una interfaz gráfica en el ordenador para poder visualizar los datos muestreados. Trabajo de implementación en un sistema de transmisión de video, incluso para poder manipular un poco más lo que acontece en tiempo real, ¿no? También puede ser que se use algo más potente que un Arduino. Todo esto se ha trabajado en Arduino. Y en vez de eso, trabajar en algo que sea de mayor capacidad, como una Raspberry. Y
Algo que también sería muy factible o muy bueno sería integrar todo esto en un sistema más completo, integrando a personas de diversas disciplinas que nos ayuden a integrar todo este proyecto para tener algo más propio con tecnología de la universidad, propia de los estudiantes de esa institución, como tecnología de la Universidad de Montemorelos, y poder incluso participar en eventos tecnológicos a lo largo del país, incluso en el extranjero. Esto es algo muy conveniente para el desarrollo de las habilidades y de los conocimientos científicos tecnológicos. Y pues pienso que esto puede abrir paso a que se trabaje o se innove un poco más en el área de telecomunicaciones. Hay muchas áreas de las telecomunicaciones que pueden implementarse y sobre todo enfocado esta parte de unido con lo que es la robótica. Hay tanto por lo cual desarrollar y aunque no nos dediquemos a trabajar a esto, pero creo que son pasos importantes como institución al desarrollar este tipo de tecnologías y sobre todo a los estudiantes que nos ayuda a poder explotar nuestras capacidades. Pues gracias por escuchar y pues esto es todo lo que les quería compartir, este es mi proyecto y esperamos poder terminarlo lo más pronto posible.